Según Yamilé Guevara, de la Asociación de Productores Nacionales de la Miel, en un 80% fue el consumo de este rubro a nivel interno y solo un 20% fueron exportaciones. Bueno, en este momento pues nosotros estamos contentos porque es un rubro muy dinámico que siempre está generando empleo, siempre está buscando cómo salir adelante. Y en este año pues nosotros tuvimos unas dificultades con la parte de exportación, no hubo mucha exportación, pero hablamos con los productores y comenzó la parte de comercialización interna. Hubo muy buena aceptación por parte de la población porque la gente comenzó a consumir miel. Entonces todo ese producto que teníamos almacenado, la gente lo logró vender en el mercado nacional. Entonces toda la miel prácticamente podría decirse que el 80% de lo que se había quedado ha sido comercializado a nivel interno. Por la particularidad de este año, que estamos hablando de las enfermedades, ha habido mayor consumo y este año ha sido mayor la parte del autoconsumo interno. Entonces a partir de este año, cada año en el invierno sube el consumo, pero este año fue mayor. Es un rubro muy dinámico porque genera empleo no solamente a las familias, sino a personas de la comunidad, del territorio. Y en este caso, pues muchos de los productores que se dedicaban a la parte de exportación, entonces dinamizaron su comercialización a nivel interno. Entonces eso requirió que se pudiera generar empleo para otras personas y de esa manera poder comercializar su producto. Guevara se refirió a la producción de miel en temporada lluviosa. Bueno, en invierno se cosecha lo que es la flor amarilla, que es una miel húmeda, pero actualmente se está comercializando a nivel interno. Anteriormente salía al mercado internacional, pero actualmente hay una buena aceptación por el alto consumo que hay a nivel interno. Entonces, la floración amarilla en el invierno, ahorita ya comenzamos en algunas zonas la cosecha. Para Noticias 12, Castalia Zapata.